una de las principales, de los principales cambios que hubo, el primer cambio que hubo fue en el 2016 con modificaciones hacia evitar errores en prescripción. Inicialmente como forma de aprendizaje, pero el gran cambio que vimos es que estas modificaciones permiten generar mayor conciencia en el personal, en los involucrados, en todas las áreas. Esto, al final de cuentas, también nos impulsa mucho a generar la cultura de seguridad. Empiezan a mostrar mayor empatía, mayor análisis acerca de los posibles daños o las posibles modificaciones y las áreas de oportunidad que tenemos dentro del hospital para generar mayores cambios. Y lo más importante es que se va generando una cultura de seguridad en el paciente. Ahora estamos con caídas y prevención de caídas, con la colocación de sondas nasogástricas, con la comunicación efectiva, con manejo de hemoderivados. En total, hoy tenemos 6 apps que aplicamos dentro del hospital. Sí podemos hoy ver cambios en la atención del paciente para generar más seguridad. Nos percibimos como un hospital seguro hacia la atención del paciente. Gracias a estas medidas, gracias a estas herramientas, hemos crecido a la par y hoy forma parte de nuestro pilar, la cultura de seguridad. Hoy no nos visualizamos de otra forma o manejándonos de otra forma. Al contrario, el ir de la mano con el crecimiento bajo una cultura de seguridad nos hace ver las mismas áreas de oportunidad que tenemos. Queremos más de estas medidas de seguridad para ofrecer al paciente.